Durante los últimos días, la Policía Nacional en el municipio de Aguachica ha realizado algunas actividades que buscan frenar el actuar delincuencial en este municipio. Dentro de estas eh, se ha realizado el control al cierre de establecimientos dando cumplimiento a, a los diferentes decretos que estipulan un horario específico para el área urbana y rural. Es así que dentro de la Ley 232, en su artículo segundo y tercero, existen los requisitos que deben cumplirse para el funcionamiento de los establecimientos comerciales y específicamente para Aguachica está el decreto 080 del 2 de febrero del 2012, que se encuentra vigente y que eh, especifica que deroga el decreto 423 del 2009, entrando en vigencia los nuevos horarios de funcionamiento de los establecimientos de comercio abiertos al público en este municipio y en su área rural. Es así que se incluyen todos aquellos sectores que anteriormente de pronto estaban exentos de este control. Eh, se decreta en su artículo primero el tipo de actividad comercial, los días eh, entre semana que debe funcionar y su horario, y los días viernes dejando plena claridad cada uno de estos lugares eh, que el máximo horario permitido es hasta las 3 de la mañana eh, dependiendo de la actividad económica están plenamente identificados para las personas que de pronto lo quieran ver y de igual forma en su artículo tercero parágrafo segundo, faculta el comandante de estación de policía del municipio de Aguachica, el señor alcalde, para realizar operativos de control y vigilancia y procede al sellamiento del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 208 del Código de Policía. Es así que la Policía Nacional y su comandante en cabeza del comandante de estación es el único autorizado para realizar sellamientos, teniendo en cuenta el incumplimiento al horario, incumplimiento a presencia de menores de edad, consumo de sustancias alucinógenas y riñas dentro de los establecimientos, entre otras. Dentro de estas actividades de control se han realizado sellamientos tanto en la zona urbana eh, por incumplimiento, por presencia de menores de edad, y el fin de semana se realizaron cinco sellamientos en el sector conocido como el Cerro de los Chivos dado que a las 4 de la mañana se encontraban aún abiertos estos negocios, expendiendo sustancias eh, alcohólicas, lo que generó eh, el llamado a atención, la solicitud de los documentos y el sellamiento de estos negocios que estaban incumpliendo. Sin embargo, el día, eso fue el día sábado, amanecer domingo, sin embargo, el día domingo, cuando se volvió a hacer el recorrido eh, después del cierre, se, encontraron, se encontró un negocio aún abierto eh, procediéndose a sellar.